Salvación, te doy la bienvenida. Marigold habla. ¿Eres tú, Brutus? Afrodita llama. Esto lo escribió el propio Zeus. Parece que Afrodita ahora está a favor de tu causa. Pero Zeus, no. La buena noticia es que escribe sobre destruirte. No suele dar advertencias. No quiero que te emociones demasiado, pero puede que esto lleve a una clásica disputa divina. Otros dioses tienen más escritos de Zeus. Encuéntralos. ¿Esto es de Poseidón? Sí, Zeus está claramente enojado. Y aún vives. Interesante. Averigua el motivo de inmediato. Espera, una profecía se avecina. Zeus no tiene clemencia y Afrodita se prepara para la acción. Encuentra su extraviada correspondencia, pero presta mucha atención. Vaya, esa rima. Me encanta cuando riman. Alégrate de que esto lo recibiera Bananín y no su destinatario. Debes saber que la banana parece ser un eje que mantiene unida toda la realidad. Haz lo que quieras con esa información. Como sea, Zeus está reclutando aliados igual que tú. Y ahora va por la cazadora. Tienes que llamar la atención de Artemisa antes que Zeus. Es amiga de Afrodita. Así que tal vez se ponga de tu parte. El cazador no suele ponerse del lado de la presa. Tómalo como una victoria. Zeus es el cazador, tú eres la presa. Para que quede claro. Con cada victoria, con cada alianza inmortal que obtengas, defenderás mejor a la humanidad. Puede que ganes. Cerbero llama. Medusa llama. Te doy la bienvenida, valiente. Marigold habla. ¿Eres tú, Brutus? Afrodita te llama. Esto lo ha escrito el mismísimo Zeus. ¡Oh, vaya! Parece que Afrodita simpatiza con tu causa. Zeus, por su parte, no tanto. Lo bueno es que solo ha escrito que quiere destruirte. Normalmente lo hace sin más. No quiero que te emociones, pero es posible que se esté fraguando una disputa entre dioses como las de antes. Puede que otros dioses del Olimpo tengan más escritos de Zeus. Encuéntralos. ¿Esto es de Poseidón? Sí, sin duda, Zeus está furioso. Y sin embargo sigues con vida. Interesante. Deberías descubrir por qué de inmediato. Oh, espera. Llega una profecía. Zeus clama venganza. Afrodita aguarda con el escudo alzado. Al buscar los mensajes perdidos, el potasio será tu aliado. Anda, está arrimado. Me encanta cuando pasa eso. Alégrate de que esto lo haya recibido Banano y no su verdadero destinatario. Deberías saber que ese plátano es como una piedra angular que mantiene unida la realidad. Haz lo que quieras con esta información. En fin, Zeus está reclutando aliados igual que tú. La próxima será la cazadora. Tienes que llamar la atención de Artemisa antes que Zeus. Es amiga de Afrodita, así que puede que se una a la causa. Los cazadores no suelen aliarse con las presas. Considera esto una victoria. Zeus es el cazador y tú la presa, para que quede claro.
Con cada victoria y cada aliado inmortal que consigas, la humanidad se vuelve más fuerte. Es posible que lo consigas. Cerbero te llama. Medusa te convoca.